Aquí te es el body, ¿no? Buenos días, gente amada y hermosa. Di buenos días, Wartel. Patache. ¿Quién es esta? Hola, Wartelcha. Es la Wartelcha, que sí. No, la, hola, Patatina. Sí. Judy, mira, que ¿está despierta o está dormida? ¿Qué mofletes estás echando tú, eh? ¿Qué tienes tú, gordo o flaco? Muy pequeño. ¿Sí? Sí, ese es tan pequeño. ¿Está blando o duro? Está blandando. ¿Está blandito? Sí. ¿Se porta bien o mal está? Mamá. ¿A dónde? Ah, sí, que tiene un juguete que se lo ha dado la Jadilla. Aquí, aquí. Es una jirafa, que sí, ¿no? Que va a coger frío. ¿Lo vamos a bañar? Sí. Que hoy tenemos que llevarla hoy al médico, que hoy le van a hacer un pincho aquí. No. Sí. No. Pobrecita, le van a hacer una vacuna. ¿A que sí, Wartelche? La cosa más bonita después de la Jadilla. ¿A que sí? Un poco solo. Gente, sin luz ahora. Tengo un tipo de aquí del coche, está conduciendo el Antonio, ¿eh? Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh, desde una super soleadísima Bélgica. Espero que estéis todos y todas bien, bajo la protección de Allah Azzawajal. ¿A dónde vamos, gente más hermosa de buena mañana? Aunque ya no es buena mañana, son las 10 menos cuarto, las 11 menos cuarto de la mañana. Y vamos a ir, que creo que le toca poner... Tenemos que ir al pediatra... al pediatra como... No, el pediatra... ¿Quién te lo haces ahí? No. ¿Vamos al Sikenais ahora? Sí. Ay, yo pensaba... Vamos entonces al hospital. Pensaba que íbamos al... A pediatría. ¿A pediatría? ¿Al hospital a pediatría? Pues nada. Y pensaba que íbamos a ir a... Al Kindergesein. Ellos te llaman. Pues eso, gente más hermosa, que yo pensaba que hoy teníamos que ir al Kindergesein, que Kindergesein es la salud del niño, es un sitio donde mirar la salud del niño. Bueno, me dice el Antonio que tenemos que ir al hospital. Así que nada, creo que le van a poner la primera vacuna, porque la enfermera que viene a casa no pone vacunas, solo la pesan, la miden y nada, y le miran que esté todo bien y ya está. Y nada, tenemos cita a las 11 o menos cuarto, así que creo que hoy vamos bien de tiempo. Y luego el Antonio también a las 3 tiene cita con la mutua para hacer unos papeleos de no sé qué. Así que poquito más, gente más hermosa, tendremos hoy una mañana un poquito movida. Así que nada, vamos, que nos vamos. Mira, tenemos aquí la Wartelche. Aquí, bien colocada. Le ha gustado este chupete. Hemos conseguido que coja el chupete. Es súper importante, gente más hermosa. Que los bebés cojan chupete. Yo sé que hay personas que me llamarán loca. Os tengo que explicar cómo se llama. En marroquí, el chupete tiene dos nombres. Leheya o Sketcha. Ahora os voy a explicar lo que significa. Smalhe, el amor, ¿verdad? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás?
Está muy cansado el Antonio, ¿eh? El trabajo. Pues mira, gente más hermosa. En marroquí hay dos nombres. Skecha y Lehey. ¿Qué te has olvidado? Skecha significa literalmente la calladora. La que te hace callar. La que te hace callar. Y Leheya, la entretenedora. Liketleha significa la que entretiene. Así que la traducción literal de chupete en marroquí sería Leheya o Skecha y significa la entretenedora y la calladora. ¿Estáis de acuerdo con este significado? Bueno, gente más hermosa, vamos al hospital. Uy, que se queda encajado, que se queda... Ay, ¿cómo se dice? Que no sube por la papada. Gente más hermosa, que he venido con esta mochilita que me la dio Nini, aparte de la que compré yo. Pero me acabo de dar cuenta que este también tiene. Y le he dicho al Antonio que tengo que dejar aquí un paquete de toallitas, 4 pañales, esos botecitos de leche, que por cierto creo que no los he traído. Creo que he venido sin la leche. Vale. Sí, he venido sin la leche. Vaya, 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 vaya. Pues bueno, y dejar todo esto aquí y no... Porque estos carros, les toque, a ver, amor, enseña, no se puede colgar el carro ahí. No, no es confortable. Así que nada, este para ir a, no sé, para este carro no. Así que ha sido una compra que no se va a utilizar. Mira, estamos aquí en maternidad. Y ahí es donde di a luz, por ahí, y aquí es donde estuve ingresada, nada, mediodía. Pero es que parece tan lejano, aquísísimo. Parece que haya sido hace un montón de tiempo ya. Ya la semana pasada. ¿Ya ha pasado una semana? No, la semana pasada, este tiempo, estás allí con los monitores. Con los monitores. ¿Y ahora? Después de una semana. Pero si este embarazo ha pasado volando o no. Sí. ¿Qué pasa, Wortelche? ¡Viva! Por la noche estaremos levantando sofás buscando chupetes. El anterior tenía la esperanza de que la Judy no cogiera el chupete, pero yo por mis ovarios que lo ha cogido. Es que el chupete es muy importante, porque mirad ahora, está con el chupete bien callada. Y la gente más hermosa, voy a ser pelotera como siempre. Yo sé que hay gente que no le gusta que hable tan bien de Bélgica, pero os lo prometo, porque no he podido grabar la conversación, ¿eh? Pero cuando aquí ven que tienes tantos hijos, no te miran mal ni te los recriminan. Al contrario, te ven como... Lo ven como un acto de valentía. ¿A que sí, Simo? Sí. ¿Lo has visto? Y porque decía, ay, ¿y tu hija mayor cuánto tiene? Y le decía, pues, casi 20. Pero es difícil llevar una familia tan grande. Sí, pero se puede. Y cuando se explica las edades de los niños, no te dicen... Ah, pero no es bueno para tu salud, ni para la economía, ni cuesta mucho tirar los palos. No, te lo dicen con respeto, con una admiración, te lo prometo. Y no creo que sea falso, porque ¿qué va a sacar un médico de decirte esto? No va a sacar nada, ¿no? Y nada, y nos ha preguntado sobre... Que tengo que hablar sobre este tema, porque ha sido muy criticado por la comunidad... no sé si decir la comunidad... musulmano, la comunidad árabe, ¿no? De que me está... Se me escribe... Sabéis que a mí no me gusta hablar de los comentarios negativos, pero hay mucha gente que me está tachando de poner a mi hija un hombre de incrédulos, un hombre de judíos. Yo no tengo que dar ninguna explicación, empezando por ahí, ¿no? Pero... es que me toca la moral que las críticas siempre vienen de la comunidad musulmana.
os lo prometo, ninguna persona ajena a los musulmanes me ha dicho que qué nombre de mierda es este, ni que tú eres una persona extraviada, porque me han llegado comentarios así. Que eres una munafeca, o sea, una persona que no cree correctamente la religión, que eres una falsa, que estás poniendo a tus hijos nombres que no son musulmanes. Y todos estos comentarios han venido de personas, iba a decir así, musulmanas, no, pero no hay que decir, no hay que poner en tela de duda si una persona es musulmana o no es musulmana, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que si no pones a tu hija el nombre de Aisha o de Fátima o un nombre así, no voy a decir antiguo, un nombre tan tradicional, ¿qué pasa? Que no es válido. Y yo el nombre de Judy nunca lo había escuchado. ¿A qué no, Simo? No. Nunca lo, ¿cómo lo descubriste? Yo he buscado por internet nombres de chicas, nombres islámicos, nombres de chicas en el Corán. En el Corán, ¿no? O sea, sí. Nombrados en el Corán. Sí. Porque yo al principio, yo quería ponerle María. Sí. Lo tenía segurísimo que le iba a llamar María. Y cuando me dijo mi marido, ¿sabes que he descubierto que hay un nombre que está nombrado en el Corán y también en la Biblia, el nombre de Judy? Y yo dije, ¿Judy? ¿Estás seguro? Y me acuerdo que le dije, ¿es Judith? Me dijo, no, Judy. De Jebel al-Judy. Jebel al-Judy es donde el arca de Noé, el monte donde paró... Aquí lo tengo en la mano. Donde el arca de Noé... Se paró. Donde se paró, en la montaña donde se estancó, donde ya no pudo seguir más, ese monte se llama el monte de Judy, Jebel al-Judy. Está en Turquía. Sí, y está en Turquía. ¿Todavía existe esta montaña? Sí. Y entonces, es que no es ya ni hadith, que ya no es ni dicho del profeta, el que está en el Corán. En Surat Nuh. Surat al-Qadr, creo. Bien. No, espera, lo voy a mirar, lo tengo aquí. Está en Surat Hud, en el capítulo 11:44. ¿Sabes qué significa el es que me queda hasta bien a mí? O sea, que Dios nos proteja de la comunidad malvada. Sí, que los aleje. Os voy a dejar por aquí para que lo veáis. Y volvemos a lo de siempre. Que no critiquemos, por favor. Que cada uno ponga claro, el nombre. Yo también, cuando estoy en España, un vecino ha puesto un nombre, nunca lo he escuchado. Ya, he leído el Corán siempre, pero Lina. No. Ya, Lina, bueno, ha puesto su nombre, Lina. Y nosotros pero he dicho, ¿de dónde ha sacado este nombre? Ya lo sé, en país como Libanés. Sí, y Siria, Líbano y Siria tienen este nombre. ¿Sajrafijinna? No, es la... ¿Una rama? No, el árbol pequeñito que sale al lado de la palmera. Ah, es sí. Es una palmera pequeñita, lina. Y está nombrado en el Corán. Es como Rim también, el nombre de Rim. O sea, son nombres... ¿Sabes lo que pasa? Que la comunidad, yo hablo de comunidad marroquí, ¿no? Porque es con la que más nos mezclamos. Como que se han quedado muy anclados en los nombres de siempre, ¿no? Y a la que pones un nombre un poco más... Y es religioso. Porque si no fuera un nombre religioso diríamos... Ya sabéis que en mi canal no me gusta hablar de religión. No creo que se tenga que hablar de religión en un canal y menos de blogs. Sí que podemos dar pinceladas como estas, ¿no? Como estoy explicando esto, porque es algo bonito, la procedencia de un nombre, ¿no? Pero de esto, que te venga alguien a criticar, no a alguien, decenas de personas, ¿qué? Porque pones a tu hijo un nombre que no es musulmán. Y si pusiera a mi hijo o a mi hija un nombre no musulmán, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué te pasa a ti? Yo, si hubiera alguna consecuencia entre yo y Dios, la pagaría yo con Dios, ¿sí o no? Una persona es que no saca nada. No saca absolutamente nada. Sí que no, la gente me acosa, no vamos a hablar más de cosas de esto. Es que encima le queda bien el nombre, sí. ¿Le queda bien o no? Aunque estamos todo el día llamando a la Jadilla, ¿eh? La verdad. Sí. Todo el mundo la llama Jadilla. Jadilla, la Jadilla, ¿qué?
No es Hadilla, es Judy. Bueno, me estoy cascando mucho. Pero... Y otra cosa, que si luego pasa el día y quizá no puedo bloguear mucho o tanto como yo quisiera. Muchísimas gracias por... Estoy nerviosa, porque hoy se publica. Hoy aquí es lunes. ¿Lunes 9? Hoy 10. 10. No, no sé, 10, 9. 9 o 10 de agosto, no nos acordamos. 8. No, 8 no. 8 era ayer seguro. Hoy es, hoy se publica el vídeo del parto. Estoy súper nerviosa. Estoy súper nerviosa. No os podéis llegar a imaginar lo que ha costado editar este vídeo. Desde aquí mando un súper gran saludo, un súper gran abrazo. Estoy súper agradecida con Chío. Él ya lo sabe, Chío me ha ayudado. Él me ha editado el vídeo, Chío. Sabéis, cuando yo mis vídeos los edito todos, excepto los vídeos que son muy complicados o en momentos como ahora que no tengo tiempo, ¿no? Chío me ha editado el vídeo, que también le ha llevado muchas horas, pero aquí ha intervenido una persona que se ha llevado el marrón de pixelar el vídeo. Pixelar un vídeo es muy jodido, de verdad, muy, muy complicado, y más cuando hay partes íntimas, ¿no? Porque, claro, cuando da salud desnudo, ¿no? Y yo confié en una persona que no conozco mucho, pero a mí me dio la corazonada de que esta persona lo haría bien y que jamás divulgaría mis intimidades, ¿no? Y desde aquí os voy a dejar, por supuestísimo, su canal de Carlota, de Qué Infelices Somos, que son una pareja maravillosa, encantadora. Desde aquí le mando un abrazo a los dos, a Abel y a Carlota, y de aquí el reconocimiento al gran trabajo que hay detrás de un vídeo de YouTube. Detrás de cada vídeo de YouTube hay un curro que poca gente se imagina. Yo sé que Carlota se ha pasado horas pixelando, porque pixelar un vídeo ya de por sí es muy complicado, y más cuando lo tienes que hacer, porque pensad que el Antonio, por mucho que él quiso agarrar bien la cámara y no le dije no te muevas, porque esto ya lo hablamos antes de parir, vaya pedazo de blog saldrá hoy, dije cuando estemos ya en el momento delicado no te muevas mucho, porque yo sé que cuesta mucho pixelar estos vídeos, y a la que te mueves tienes que ir moviendo cuadradito por cuadradito para que no se vea nada, y yo sé que le ha costado muchísimo tiempo a Carlota, y aunque no me lo ha dicho, y os digo otra cosa, no me ha querido cobrar, porque esto se hace por dinero, o sea, es un trabajo. Cuando tú te pones enfrente de un ordenador y te tiras 4, 5, 6, 7, 8 horas por editar, pues tienes que pagar. Y no ha querido cobrarme. Pero yo le debo un regalote, que sí, amor. Inshallah. Porque una persona que te ayuda a cuidar tu intimidad, a cuidar... aparte de tu intimidad. Si este vídeo no se hubiera pixelado bien, este vídeo no se monetiza. Y no se gana dinerito con él. Al momento que se ve algún trozo de carne o alguna mancha de sangre, así un poco de esto, YouTube lo detecta como un contenido violento y no se monetiza el vídeo. Así que lo vuelvo a decir, soy muy pesada, hay personas que dicen que soy muy pelotera, os aseguro que no lo soy, pero cuando hay que reconocer un trabajo bien hecho, hay que reconocerlo. Y aquí, Carlota, ole, ole sus ovarios y ole su curro, y también muchísimas gracias a Chío. Chío ya lo sabe, también se lo reconozco, ha hecho un vídeo de coger Kleenex y Kleenex y Kleenex y llorar y llorar y llorar, y por supuesto gracias a vosotros, porque si vosotros no estuvierais, este vídeo jamás se hubiera... sí que se hubiera grabado, porque de la Jalisa también tenemos tenemos vídeo. Pero ya no se grabó como se ha grabado este, ¿no, amor? No, se grabó así también. Este. Pero se grabó solo el expulsivo, ¿no? Pero... lo mismo. Sí, sí. Al nacer, todo. Pero este vídeo, yo os lo digo, mi hija tiene muchas abuelas, tiene muchas tías, tiene muchas sobrinas, y esta hija es vuestra también, no solo mía, os lo prometo. Yo, lo sabéis que os requete puto, amamos muchísimo. Mirad, gente más hermosa, vamos a entrar al Zemen y luego vamos a entrar también al Telés. ¿Qué vamos? ¿La Fátima? Bueno, la vamos a llamar Fátimo. Mirad, tienen ofertas malvadas. Voy a mirar por aquí. Que... ¡ay! Sí, eso estoy mirando, amor, para comprarle la Fátima. ¡Ay, mirad, hay bodys! Vamos a mirar qué hay por aquí, porque la Fátima está sin pantalones para ir por casa.
Así que voy a mirar qué hay por aquí y vamos a comprar un poquito. Mirad, hemos venido por un par de cosas, pero es que estaba todo súper buen de precio. Ya os lo enseñaré en casa. Y mirad, me estoy muriendo de calor de ver que han sacado ya la ropa de invierno. Estoy viendo las chaquetas y me estoy muriendo. Y nada, vamos a pagar. Mirad que he cogido la patache. Estos pendientes, 75 céntimos. El champú, esto para las chicas que les gustan estas cosas. Mascarillas de pelo y eso. Y mirad, he cogido este carro también. Porque vamos a Carrefour y vamos con bolsas. Mira, 8 euros. No es muy resistente, pero bueno, lo que dure. Ya estoy viendo cosas malvadas que ha cogido el Antonio. De la Hello Kitty, súper bonito, ¿eh? Sí. Nada, al final vamos a entrar a Carrefour. Porque en el Deleuze había una fila kilométrica. Así que nada, vamos a comprar un par de cosas y vamos a casa. Mirad la huerta, che. Qué bonita es. Ay, gente, vea hermosa, una de las cosas buenas de dar el pecho es esto. Que estás en la calle y te pilla un apretón y le das. Bueno, yo estoy dando lactancia mixta más artificial que pecho, pero te das cuenta que una de las cosas maravillosas y buenísimas, dentro de todas las cosas maravillosas y buenas que tiene la lactancia materna, es esto, ¿no? El estar en la calle y que te salve la vida. Y mirad, gente más hermosa, acabamos de entrar a casa, nos hemos encontrado que nadie nos ha hecho el desayuno. Alhamdulillah, Antonio me ha hecho un bocadillo de salmón, que he comprado salmón en esto. Y le voy a echar un poquito de queso y por aquí a Che, así que nada, vamos a desayunar. ¿Ya estás haciendo bailar a tu hermana, Adam? Alguien está por aquí de relax. 3 en 1. Aquí somos 3 en 1. Antonio, Antonia y Patache. Y la Wortelche está bailando rap por ahí. Mientras bosteza. No la muevas tanto, hijo, no. No la muevas. Mirad, gente más hermosa, quién se ha puesto guapo. Sí. Mira qué guapo está Antonio, mira. Mira qué guapo. He comprado de oferta cosas malvadas. Y como yo iba tan... vestida, me he puesto otra vez la ropa de Leite, así que nada, voy a ir a recoger a mi hija Mariam, que viene de visita hoy, y así que para conocer a la Leite, así que nada, vamos, que nos vamos. Sí, papá. Mira, gente, hermosa, acabamos de entrar al Decathlon volando. ¡Uy! ¡Simo! ¡Simo, ven! ¡Amen tú! Mirad, gente, hermosa, qué pedazo de ofertas. Mirad, estas. ¿Sabes cuánto valen, verdad, mamá? Mira, son de. Comprate. De esto. Valían 35. Ay, no lo he enseñado, perdón. Valía 35. Le han bajado 71%. Están a 10 euros. Es que son súper, súper, súper chulas encima. ¿Ves, amor? ¿La enseñas, Adam? Me la vale más de 50, ¿eh? No, valen 35 normalmente. No, pero pruébatelo rápido, corre. Sí. Que los niños empiezan el fútbol pasado mañana, ¿no, Mido? Hoy es lunes o martes. Lunes. Y ya estamos comprando, mira, todas las deportivas, todo el equipamiento. Ya sabes, cuando empieza el colegio y los deportes, hay que empezar a gastar, pero bueno. Pues sí, mo, sí, eso tienen en casa del año pasado, ¿no? Eso tienen, ya están esto con el cómprame, cómprame, cómprame.
Pero ya son pequeños, papá. Compra, pero compra diferente. Es que encima, cuando vais, no lo devolvéis. Hay que cuidarlo. Papá, si nosotros ya nos compraste esto, creo. La verdad que estaba súper bien de precio. Las camisetas estaban a 2 euros cada una. De 10 euros a 2,50. Así que nada. Uf. La verdad que nos ha salido la broma muy cara. Yo sé que tuvimos la temporada de la nana, luego tuvimos la temporada de las flores, y ahora viene la temporada de... ¿Pero habéis visto qué cosa tan bonita que tengo aquí? Es que esto es una wortel, che. ¿Lo has enseñado a YouTube? Claro, esto es de YouTube. ¿Esto es la cara? No, todavía no, pero para la semana que viene. Este es la wortel, che. Ya, y ahora la doy el asco, ¿tú ves? ¿O que le da una arcada? Mira el mío, que le doy una en la boca. Dejadla dormir. ¿Puedes poner la mía con la... Está lleno de... El mío es un baboso. Dejadilla. ¿Qué le habrá dado una vez? Gente hermosa, ¿dónde hemos venido a cenar? A gastar dinero time, no pasa nada. Déjame a mí y déjame ver cómo veo, cómo se vería. Vale. A ver. Mira, Fátima. La Fátima está súper alta, La Fátima está súper alta, Nadie aquí está estirando las piernas. Cuando ocupamos la mesa entera. Toda para nosotros. Mirad qué tema hermosa, qué cosa tan curiosa. Aquí arriba pone que si tú coges un plato y lo vienen a recoger y tienes sobras de comida, o sea, sobras muchas, que mucha gente se echa mucho y sobra mucho, tienes que pagar 2 euros como de multa, Eso lo hacen para que la gente no llene el plato en exceso. Ya está el Antonio cuidándose de verdad. ¡Qué rico! ¡Se come! Mirad qué rico, gente más hermosa, ha cogido sushi, ostras. Pues estoy bebeando salmón, langostino. Qué rico. Mirad, gente más hermosa, que está aquí a punto de dormir. Creo que vamos a despedir el vlog hasta el día de hoy. Estamos agotados, cansados. Les voy a dejar a todos y a todas bajo la protección de Azawiyat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Desde una super soleadísima Bélgica, salam alaikum, kan wakaykum, kan mochalikum, kan hamakalikum, ukimadim al-friyak, talalikum, salam alaikum.